Toda la información de esta región del departamento la tenemos en nuestra sección El Oriente en 60 segundos. En La Ceja sancionan a familias de menores que portaban sustancias psicoactivas en colegios. El Oriente piensa en la política departamental de movilidad. Destruyen laboratorio de procesamiento de clorhidrato de cocaína en zona rural del municipio de San Luis. Aprender inglés, la razón de 10 jóvenes marinillos para viajar a Canadá. Dos rionegreros correrán el primer campeonato nacional de trial running. En Río Negro fueron detenidos 26 supuestos integrantes de la banca delincuencial El Laberinto, que hace presencia ilegal en varios municipios del oriente antioqueño. El paro de fabricato obliga a la empresa Riotex, asentada en el municipio de Río Negro, a frenar su producción disminuyendo la generación de empleo en la subregión, donde los principales damnificados son los empleados temporales a término fijo. Avanza investigación tras mortandad de peces en Río Negro. Selección Antioquia jugará en Guatapé la séptima Copa de Microfútbol Femenino.